Solo sé que podré cazar un ciervo bajo dos condiciones. La primera, yo no puedo cometer ningún fallo. La segunda, que el ciervo tiene que cometer un error. Me voy a meter en estos bosques y no voy a salir hasta que consiga cazar uno de estos ciervos. Bueno, pues esta va a ser mi casa, es una tienda de campaña de dos plazas, muy pequeñita, que por el día la aplastaré, la desmontaré y la taparé, y solo la levantaré por la noche para dormir. Los bichos son allá patadas. Ya estoy aquí un año más para la berrea. Este año parece que pinta mucho mejor todo. Hay mucha comida en el campo y mucha bellota. Todavía hay hierba. He visto unas ciervas cuando venía por el camino y están gordas y hermosas, están guapas, están sanas. Entonces, seguramente habrá ciervos que entren por aquí y que intentaré alcanzar alguno, pero no me importa tanto el trofeo sino el lance y que sea un animal ya adulto. Para trofeos asegurados en cada salida pues hay otras modalidades de caza y otros cotos y otros lugares. A mí no me interesa tanto matar sino cazar, el día a día en el campo, el buscar el rastro, el ver dónde han estado los animales, el intuir por dónde pueden pasar e intentar hacerles una aproximación o un encuentro con ellos. Hoy, día de relax, día de andar un poquito por el monte, ver cómo está todo, ver si alguno se desmarca y sale berreando. Un poco día de tomar contacto otra vez con el monte y con la sierra. Thank you.
más metido aquí en el monte, en el bosque, y he salido aquí a un claro que hay para ver un poco de luz ahora, porque lo que es en el interior ahora mismo no se ve nada. Parece que hay alguno berreando por aquí dentro. A ver si consiguiera dar con él.
zona que quiero cazar, que es aquí arriba. Entonces hay que saber cuándo un venado te ha ganado la partida. Y en este caso me la ha ganado. Porque si él hubiera cometido el error de volver por sus pasos, se habría encontrado conmigo. Pero no, va como hacia el río, hacia abajo, y va bastante rápido. Ha ganado el cazador 0, ciervo 1. Pues ya he dejado el campamento. Por la mañana está amaneciendo. Hoy ha hecho bastante frío por la noche. No sé qué ha pasado, pero el bosque se ha quedado en el más absoluto silencio. No ha berreado ni un solo ciervo esta noche. Cada vez entiendo menos a estos animales. Cada vez les entiendo menos. La noche anterior no paraban de berrear. Y la noche siguiente, tal cual lo cuento, dejan de berrear. Ayer por la mañana hubo una buena berrea y hoy no hay nada. Increíble. Bueno, voy a coger una zona un poco más abierta del bosque, porque estoy de bosque ya. Estar metido en la oscuridad, y voy a buscar unas zonas un poco más abiertas. A ver si pudiera localizar algo. Sierra de enfrente, en la ladera de enfrente, porque por donde me voy a meter está todo totalmente emboscado y no voy a poder ver nada. La idea es llegar hasta allí, quedarme allí quieto hasta que se haga de noche y luego volveré hacia el campamento. Thank you.
Bueno, pues vengo de la parte que veis allí al fondo, de todo este bosque que hay por aquí. He venido todo esto por aquí, he dado un rodeo por aquí, he podido bajar y ahora estoy subiendo. Como se puede comprender, no es para hacer esto todos los días. Así que ahora aquí arriba pondré la tienda solo para dormir. Por el día, si no llueve, la recojo. Estoy reventado. Lo que pasa es que por aquí es una zona que viene muy poquita gente. De los socios no viene casi nadie. El acceso en coche es malísimo. Malísimo, casi inexistente. Y luego hay que bajar este barranco y subir aquí. Bueno, nunca se pierde la esperanza de que podamos cazar un bonito ciervo en esta zona. Pues me he cambiado de campamento, he dejado la zona más baja de los bosques de las Umbrías, de los barrancos, porque apenas tenía visibilidad. No quiere decir esto que no deje de intentar cazar ahí un ciervo, pero me he venido a estos montes de aquí arriba, estos bosques de pino y sobre todo unos que hay ahí a la vuelta que tienen mucho quejigo y están tirando bastante bellota. Entonces quiero cazar en esos bosques, ya que en los bosques de pino y la zona de abajo, pues este año parece que hay menos ciervos y los que hay, pues complicado. Y que mañana saldré a cazar tempranito desde aquí, desde este campamento, a ver si tengo suerte y vuelvo con un ciervo, porque ya me quedan las últimas 24, 48 horas como mucho.
Por fin. Creía que no sería capaz. A veces las cosas cuestan. Y cuestan mucho. Ya puedo descansar, el trabajo está hecho. Un venao en berrea en medio del monte. Pues por fin he conseguido cazar un ciervo con el reto que me había propuesto este año, que era cazarlo dentro del bosque. Dentro del bosque. Son ciervos que no salen del bosque y que cuando llegan a un claro del bosque, ellos siempre se quedan 1 o 2 metros metidos dentro del bosque, siempre tapados por la primera fila de ramas y de arbustos. Bueno, pues esta vez me ha costado 8 días metido en el monte, en los bosques, viendo animales, pero solo viéndolos correr, porque claro, en el bosque el hombre está desprevenido, no tiene armas, apenas olfateamos, la vista es limitada, y si no fuese pues por los prismáticos, la ropa de camuflaje y por los rifles y las armas o los arcos que hay hoy en día, pues cazar animales tan bonitos, tan grandes como estos y tan listos, tan inteligentes, pues sería prácticamente imposible. A lo largo de los años, los animales han evolucionado muchísimo y estos, que se crían salvajes, pues tienen el instinto a flor de piel. Es un ciervo, a mí me gusta por el lance, por el esfuerzo. Bien es cierto que iba buscando un animal más grande, de hecho, he tenido animales más grandes y no les he tirado a principio de temporada, pues esperando buscar uno grande. Al final, hoy es el último día, mañana ya me tenía que ir, contento, muchísimo, pero muy cansado, muy agotado. Pensaba que no sería capaz, pensaba que el intentar cazar un ciervo metido dentro del monte iba a ser tarea imposible, pero bueno, aquí lo tengo. El lance muy precipitado, lo estaba oyendo zascandilear con unas hembras por ahí abajo, he visto a 2 hembras así cruzar rápidamente y a él apenas le veía las cuernas así entre los bogs. Salían las cuernas, no sabía si tenía 6 puntas, hasta que ya me he dado cuenta que era 10, 12 puntas puedan dar, mínimo 10. Y ya me he preparado, y en una de estas, en un claro que veo pasar una hembra, luego veo pasar la otra, digo, pues por ahí tiene que pasar él. Y ya me he quedado ahí, y enseguida ha aparecido. En cuanto le he visto el cuello, el porte, le he apuntado rápidamente al codillo y ha sido un tiro entre precipitado y previsto, ¿no? Porque sabía que iba a andar por ahí. Por lo demás, muy contento, prueba conseguida. Y esto que oía yo de que andaba dando a las ramas, aquí tiene toda la cuerna llena de barro, de revolcarse en el barro, de las piedras, de las ramas. Un animal en pleno celo. Bueno, estoy realmente contento. Como estoy muy lejos del coche, veo que no puedo llevarme el ciervo entero. Y seguramente cuando vuelva, pues la carne a lo mejor está estropeada, porque ya hasta mañana no puedo volver. Entonces voy a coger las partes más ricas, más tiernas del ciervo. Y si acaso mañana volveré, a ver si tengo suerte y no se lo han comido los buitres ni los zorros o no se ha echado a perder. Pero de momento voy a coger lo que son los lomos,
y las paletillas. Pues ya tengo aquí la mochila y llevo las paletillas, los solomillos, el trofeo. Así que nada, de marcha hacia el coche, que tengo una buena caminata, pero buena, buena, buena de verdad. Llegaré tarde, ya hoy, y ya hasta mañana no puedo volver a por el resto del día. Pero bueno, con lo que llevo, ya tenemos para comer unos cuantos días, que es muchos kilos de carne. He cogido solo lo que es la carne. Llevaré unos 30 kilos de carne, o sea que la mochila me va a pesar. Pues el cambio de campamento ha estado bien. Tengo que recoger aquí, tengo que llegar al coche, llevar la carne, que no se me estropee, y ya está. Porque esto no es llama al guarda que venga y recoja el bicho, ¿no? Ni es una perdiz que la metes al morral, y yo no voy a dejar un bicho en el monte. Que hay que sacarlo, y son dos viajes como si son tres, pero se saca. Así que lo primero, antes de que se estropee la carne, desmonto este campamento, me voy y a seguir con la rutina para ir desmontando todo y tirar para casa.